Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Muy buenos días, mis queridos alumnos de primero básico. Hoy día llego hacia ustedes con una clase ya de las últimas del año que tienen que ver con algo muy fantástico que nos entrega el arte. Y una pregunta de partida, a ver si ustedes conocen los microscopios. Esta clase va a estar enfocada a todas esas imágenes que hacen los científicos, que sacan algunos científicos de sus observaciones por los microscopios. Todos esos mundos chiquititos que ven a través de ese lente es lo que nosotros vamos a conocer hoy día, porque ahí, dentro del entorno natural, también se considera lo que es micro, lo que es chiquitito, ¿ya? Porque tenemos lo macro, que es lo grande, lo que nos muestra el cielo, pero también las cosas microscópicas. Entonces nuestra clase de hoy día va a estar enfocada a conocer todos esos mundos que la verdad es que tienen mucho de arte. Ustedes se preguntarán, ¿cómo eso va a tener de arte? Bueno, yo ahora les voy a mostrar cómo esto se puede interpretar con el tema de los colores y con el tema importante del lenguaje visual.
cómo todas estas imágenes bonitas pueden inspirar a muchos pintores que nosotros conocemos y ellos hacen sus obras, sus pinturas, tomando en cuenta todas estas imágenes, ¿ya? Vamos a partir con una imagen muy bonita que encontré de microscopios, ¿ya? Pero primero que nada saber qué es lo que es un microscopio, ¿cierto? El microscopio es una herramienta para observar elementos muy pequeñitos, objetos muy pequeñitos. Pueden ser objetos de la naturaleza, orgánico, como también pueden ser inorgánicos, pueden ser cualquier tipo de objetos, ¿ya? Pueden ser líquidos, pueden ser sólidos. Y lo importante es que tú lo pones en ese lente y tú puedes ver estas imágenes que estamos viendo aquí a continuación. Si nosotros nos ponemos a pensar, eso parece un dibujo, ¿cierto? Un dibujo bastante bien hecho, con hartos colores. ¿Qué más podemos ver ahí? Líneas, ¿verdad? Tenemos colores, tenemos líneas, tenemos formas, tenemos texturas también, muchas texturas. Acá tenemos otras imágenes de microscopio, pero acá yo les quiero hacer pensar en algo muy importante que tiene que ver con lo que nosotros vemos en las obras de arte. ¿Qué es figurativo y qué es no figurativo? Eso nosotros ya también lo habíamos visto en clases anteriores, ¿cierto? Donde habíamos visto algunas imágenes de pinturas tradicionales que hablábamos de que esas pinturas eran figurativas, ¿cierto? Que tenían a la realidad como el objeto, como el modelo, ¿cierto? De donde los pintores y los artistas sacaban sus imágenes. Aquí las imágenes son no figurativas. ¿Por qué no figurativas? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué se le llaman imágenes no figurativas? Porque no tienen una forma que nosotros conozcamos de la realidad, ¿cierto? Son formas extrañas, son formas raras, son formas orgánicas, son formas abstractas, ¿cierto? Que no muchas veces no las entendemos, pero sí nos podemos imaginar muchas cosas. Entonces, estas figuras que se llaman no figurativas son las que van a aparecer mucho, mucho en estas imágenes de microscopio que nosotros estamos conociendo hoy día. Si quieren mirarlos mejor y entender de qué se trata, porque hay mucha belleza en todo esto, hay muchos colores, texturas, formas, líneas, ¿cierto? Que da como para imaginarse muchos, muchos mundos. Acá decimos que las formas no figurativas son aquellas que no representan a la realidad, ¿cierto? Y también se lo denominan abstractas, que era lo que yo les decía en un principio. Que a veces cuesta entenderla, no siempre se pueden entender porque son pedacitos de hojas, son pedacitos de insectos a veces, o cualquier tipo de objeto que tú pongas en el lente puedes ver imágenes muy, muy interesantes y no siempre se entienden. Pero ¿a qué quiero que lleguemos hoy día con esta clase? Quiero que lleguemos a que tú te puedes imaginar algo y tú puedes usarlo como un elemento para empezar a hacer arte. Acá tenemos otra imagen de microscopio. Estas son imágenes de metales, de piedras, de minerales, ¿cierto? Y así se van viendo en el microscopio. Miren qué belleza de colores. Estas parecen pinturas, parecen que un artista hubiese tomado una brocha, un pincel y hubiese empezado a hacer estas pinturas, ¿cierto? Pero son fotografías de microscopios. Miren qué belleza esta. Esta es de una bebida. Pusieron una bebida que tenía un poquito de leche, y la pusieron en el lente del microscopio y salió esta belleza. Miren qué parece. ¿Qué se les imagina a ustedes? ¿Qué parece que fuera? Parecen alitas, ¿cierto? Alitas de mariposas o plumas de pavo real. Hay mucha variedad de colores, mucha belleza. No hay nada más lindo, ¿cierto? Inspira.
Bueno, y aquí viene una parte súper interesante y yo quiero que le prestemos mucha atención, que es la similitud de estas imágenes con las pinturas de algunos artistas, ¿ya? ¿Qué similitudes vemos entre las obras que estamos viendo ahora y las imágenes que vimos recién del microscopio? ¿Qué similitud tenemos? Las obras que estamos viendo es de un pintor que se llama Roberto Mata. Y es uno de los mayores representantes del surrealismo en Chile, ¿ya? El surrealismo es una corriente artística donde las cosas de que no están tal cual las presenta la realidad son ahí súper importantes, donde todo es relativo, donde está todo en la imaginación, le dan espacio a los sueños, ¿cierto? Y hay mucha metáfora visual. ¿Qué es la metáfora visual? Son las poesías que tú te puedes imaginar y puede haber un lenguaje distinto al que uno conoce en la realidad. ¿Ya? Pero si nosotros tuviésemos que decir, ¿qué cosas parecidas tienen las imágenes del microscopio y esta que estamos viendo? ¿Vamos? ¿Vamos viendo eso? Tienen las texturas, tienen los colores parecidos. Tienen muchas formas que son como de orgánicas, ¿cierto? Como que fuesen sacadas también de un microscopio. Son como mundos chiquititos, mundos micros. Alguien me podría decir también que parecen mundos macros, que parece el espacio, que pudiera ser mirar las galaxias. Pero en este caso lo estamos enfocando más a lo chiquitito, a lo pequeño, ¿ya? Entonces, estas imágenes de este pintor chileno, Roberto Mata, tienen alguna similitud con las imágenes que vimos del microscopio. Acá tenemos otro pintor, él es un pintor ruso que se llama Vasily Kandinsky. Él trabajaba la pintura abstracta. ¿Ya qué es la pintura abstracta? Es la pintura no figurativa, ya esa que no tiene una forma real, sino que pueden ser imágenes imaginadas, pero también pueden ser salidas de la geometría, todo lo que es el lenguaje visual que nosotros conocemos. Y en estas imágenes también los invito a ver si tienen algo de similitud con las imágenes del microscopio. ¿Encuentran que se parecen en algo? ¿Los colores, las formas, tendrán algún parecido a lo que nosotros vimos del microscopio? Bueno, les voy a contar ahora la actividad de este mes, de esta semana. Esto es una invitación para que ustedes creen con las imágenes que vieron del microscopio, tienen que prestarle harta atención. Yo en Classroom voy a subir mucho estas imágenes, las van a tener ahí para poder verlas cuando ustedes quieran. Y porque las van a transformar en seres mágicos, ¿ya? Van a tomar como estas imágenes de microscopio y las van a transformar en algunos seres que ustedes se imaginen con estas imágenes no figurativas, ¿ya? Van a usar todos los materiales que tengan a mano, plumones, lápices de colores, lápices de pastel, todo sobre una hoja de bloc. También pueden usar témpera o pueden usar cartulina de colores con recorte, como ustedes quieran. Es totalmente libre. Pero el tema es que tienen que estar inspirados en las imágenes de microscopio que yo les estoy mostrando y usted se tiene que imaginar con esas imágenes un ser mágico, ¿ya? Un ser que no exista, un ser de la imaginación, ¿ya? Entonces, la actividad queda abierta para que nosotros la podamos conversar en una semana más, cuando sea el tema de la tutoría, ustedes ya me puedan mostrar sus adelantos y yo poder también darles mis opiniones y algunos consejos para poder terminar sus pinturas. Lo otro es que en Classroom se va a entregar, ya se entregó el formulario para que ustedes contesten el ticket de salida y de ahí puedan tener la cantidad de puntajes para obtener la nota total de este proyecto, ¿ya? Porque parte tiene que ver con el trabajo práctico, pero también otra parte tiene que ver con el cuestionario. Y nada, ojalá que lo disfruten, que usen su imaginación, es un tema bastante bonito
y revisen el material que yo voy a subir, porque ahí va a estar toda la información que ustedes van a necesitar. Eso sería. Que estén bien. Chao. Muy buenas tardes, mis queridos alumnos de segundo básico. Me es muy grato estar hoy día con ustedes y presentarles el tema, uno de los últimos temas del año, porque ya se nos está acercando diciembre y ahí ya nosotros terminamos con una última actividad, con un último proyecto. Este vendría siendo el penúltimo y tiene que ver con el entorno cultural, una temática que hemos estado desarrollando durante ya algunos meses, donde hemos visto, por lo menos en la clase pasada, todo el tema de la figura humana, el arte naif, y cómo esto lo plasmaron estos artistas de todas las áreas también, no solamente el naif, vimos el expresionismo y vimos el fobismo. Bueno, hoy día les quiero presentar un tema muy interesante que tiene que ver con nuestro país. Un artista visual de categoría mundial, muy famoso, que se llama Roberto Mata. Él es uno de los pioneros, uno de los representantes del surrealismo en Chile. Vamos a conocer lo que es el surrealismo, primero que nada, antes de conocer al artista, ya que es importante que tengamos estas nociones para poder conocer mejor la obra de Roberto Mata. Se trata de el surrealismo como un movimiento que se fundó en 1924 por un pintor que se llamaba André Breton. Este pintor era francés y esta corriente parte por no solamente la pintura, sino que temas que tienen que ver con la poesía, con la literatura, con la escultura, la plástica, la pintura, con todas las áreas artísticas de ese entonces. Y lo importante, y ya lo estamos viendo, ya lo estamos conociendo en pantalla, es el uso del subconsciente del ser humano. ¿Qué es lo que es el subconsciente? Es la parte de los sueños, la parte, esa parte que nosotros no conocemos bien, esa parte misteriosa de nuestra existencia. Las cosas que nos imaginamos, los temores, las cosas que idealizamos también, ¿cierto? Ellos jugaron con todos estos símbolos y empezaron a trabajar la imagen ya de una manera no figurativa. Acuérdense que nosotros cuando vimos la figura humana, la vimos como algo figurativo, una imagen igual a la realidad, una persona igual, con las mismas características que en la vida real. En el surrealismo eso ya empieza a cambiar, porque la realidad empieza a ser distinta para el artista. El artista empieza a desarrollar ya otra manera de interpretar la realidad, ¿ya? Y este pintor que es chileno, Roberto Mata, se dedicó a hacer este tipo de obras que se llaman surrealistas. Si nosotros miramos, nosotros nos podemos imaginar muchas cosas. Yo, por ejemplo, con la pintura que se llama Composición sin Título, yo me imagino que son, por ejemplo, unos satélites voladores por el espacio, ¿cierto? Esta que es azul. Me imagino también que son antenas parabólicas y ¡guau! Y me lleva a un mundo que en la realidad no existe, ¿cierto? Que está solamente en la fantasía y en los sueños de este pintor. En la pintura que está al lado, que se llama Magna Plus, tenemos del mismo pintor Roberto Mata, tenemos una pintura que a mí se me asemeja como una máquina, ¿cierto? Como algo raro, así como que está algo funcionando, una industria con tubos, ¿cierto? Nos da esa sensación también como de robot.
él es muy creativo. Si ustedes se fijan, hay que tener mucha imaginación para hacer estas obras. Por ejemplo, en esta que estamos viendo ahora, que se llama Obra sin título, ahí yo me imagino que es el universo, que es o un microscopio. Cuando uno mira por los microscopios, estas imágenes de estas células chiquititas, también puede ser eso. Da para que uno piense muchas cosas, ¿cierto? Aquí el arte empieza a tomar otra característica, y hace que nosotros, que somos los espectadores, nos fijemos mejor y podamos soñar junto con ellos. Si esa es la gracia, que ellos nos puedan, con sus obras, transportar a estas realidades que son distintas. Al lado tenemos El espejo de Cronos, que es una obra muy conocida de Roberto Mata. Son obras gigantes. Si tú vas a las galerías donde expone Mata, son pinturas que miden 2 metros de alto, son inmensas. En el Palacio de la Moneda, donde está el presidente de la República, en la Sala Azul, si no me equivoco, tienen una obra de Roberto Mata de Chile. ¿Ya? Por otro lado tenemos, del mismo autor, Roberto Mata, una obra sin título, que es la amarillita que está al lado izquierdo, que yo se las quiero mostrar, porque es bastante interesante. Son mundos distintos, mundos imaginarios. Entonces, cuando ustedes conozcan esto, que es importante que lo conozcan, tienen que imaginarse estos mundos imaginarios. A ver, ¿qué imaginario pueden conocer ustedes? Cuando nosotros vemos los juguetes, a veces nos imaginamos cosas, ¿cierto? Nos imaginamos distintas maneras de jugar, nos imaginamos distintas formas de poner los juguetes o de ordenar los juguetes. Y todo eso ya empieza a ser imaginario, ¿verdad? O las cosas que pensamos, o a veces las cosas que soñamos. Y bueno, estos pintores hacen este tipo de pinturas que son surrealistas, se llaman, que van más allá de la realidad, por eso se llaman surrealistas, ¿ok? Por otro lado tenemos esta pintura roja que se llama El cubo abierto. Ahí yo no me puedo imaginar por qué el artista le habrá puesto el cubo abierto. Ahí uno queda pensando, porque a veces uno no entiende al tiro estas pinturas, son muy extrañas a veces, pero no dejan de ser interesantes, aunque sean extrañas. Cuando entren a Classroom, ustedes van a tener que responder estas preguntas que tienen que ver con las características que vemos en la pintura de Mata. Y si nosotros vemos estas pinturas, ¿Cómo las podemos representar? ¿Cómo las podemos caracterizar? ¿Cómo podemos hablar de estas pinturas nosotros, si no somos tan entendidos en arte? ¿Con qué lenguaje nosotros nos podemos referir a ellas? Eso es lo importante, eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan. Que nosotros, aunque no entendamos bien lo que estamos viendo, aunque sean imágenes difíciles de entender, nosotros por lo menos conocemos el lenguaje visual, y a través de ese lenguaje nosotros podemos explicarlo. Por ejemplo, podemos decir, estas pinturas son de colores cálidos o colores fríos, tienen líneas, tienen puntos, tienen texturas, son figurativas, o son imágenes no figurativas. Y ahí uno, cuando empieza a hablar con este lenguaje que nosotros hemos estado hablando durante todo el año, el lenguaje visual, uno puede expresar lo que ve, aunque no entienda muy bien de qué se trata, ¿verdad? Vamos a hacer ese ejercicio con la pregunta que viene a continuación, que dice, ¿qué características vemos en las pinturas? ¿Estamos viendo qué tipo de formas estamos viendo? ¿Si son formas reales o formas no figurativas? ¿Si son figurativos o no figurativos? ¿Ya? Pero atentamente, ¿qué elementos del lenguaje visual reconocemos? ¿Qué es lo que yo les decía recién? ¿Vemos círculos? ¿Vemos figuras geométricas? ¿Vemos líneas curvas? ¿Vemos líneas rectas? ¿Vemos puntos? ¿Qué vemos?
que tenga que ver con el lenguaje visual. En esa parte ustedes me van a responder esa pregunta. Y la actividad se trata de hacer un dibujo, ¿ya?, que esté inspirado en la obra de Roberto Mata, que sean imágenes no figurativas, ¿ya? Esa es nuestra temática que vamos a ver en esta actividad. Las imágenes no figurativas, que son aquellas que no conocemos, que no tienen nada que ver con la realidad y que se acercan más a los sueños y a este tipo de imaginario que podemos tener, ¿ya? Este tipo de fantasía, de imaginación. Entonces, los invito a que usen materiales, los de los que tengan a mano, pueden ser témperas, lápices pasteles, plumones, lápices de colores, lo que ustedes quieran, y hagan un trabajo que tenga que ver con las imágenes no figurativas. A ver qué se pueden imaginar ustedes, a ver qué les puede salir, a ver qué pueden inventar. Es algo bastante interesante. Me gustaría que lo hicieran y que jugaran con todo lo que conocemos, con todos los elementos del lenguaje visual. Y me lo muestran. En una semana más vamos a estar en tutoría juntos por Zoom y ahí yo quiero ver trabajos de ustedes, quiero que me vayan mostrando los avances que tienen y podamos conversar de que cómo se sintieron cuando hicieron este trabajo, a ver si tuvieron alguna experiencia bonita y si quedaron contentos con lo que hicieron. Lo más importante es que lo disfruten, que lo pasen bien mientras trabajan, ¿ya? Algo súper importante es que respondan el formulario del Google Form que está en Classroom ya con la tarea y lo manden, lo envíen, lo respondan y lo envíen porque eso es parte importante del puntaje de este proyecto, ¿ya? Así que espero que les guste, que lo disfruten, que se acuerden que Roberto Mata es este artista. Yo voy a seguir subiendo trabajos de él a Classroom y para que lo conozcan mucho más, porque tiene distintos estilos de pintura. Este que vimos no es solamente el único estilo que tiene, tiene un estilo que es más orgánico, que se parece más a las cosas de la naturaleza. Este que vimos era más cibernético, como más robótico. Pero ahí voy a subir más ejemplos para que lo conozcan mejor y que disfruten el trabajo. Eso es lo más importante, que tengan materiales a mano, que se liberen y que lo pasen bien jugando. Un besito grande, que estén súper bien y estamos en contacto. Muy buenas tardes, mis queridos alumnos de tercero básico, ¿cómo están? Me acerco a ustedes ahora ya con una de las últimas actividades del año. Hemos pasado ya por hartos temas y ahora nos estamos acercando a todo lo que es el tema del entorno artístico mundial. Ya nosotros ya hemos conocido muchas culturas que tienen que ver con nuestro entorno artístico. En la clase anterior vimos lo que era el arte chino y conocimos todas las técnicas que usaban los chinos para poder expresar la naturaleza y su manera y su cultura, su manera de ver las cosas, la vida, ¿ya? Hicimos un trabajo bastante lindo con respecto al arte chino y ahora nos corresponde conocer el expresionismo alemán, ¿ya? El expresionismo alemán es una corriente artística que se dio a principios del siglo XX y es importante porque todo esto marca lo que nosotros conocemos ahora como el arte actual, ¿ya? Estos artistas abrieron las puertas para que todo lo que ha pasado hasta el día de hoy pueda seguir sucediendo. Ellos son posteriores a los impresionistas. Recuerden que nosotros también vimos el fobismo, que se dio a finales del siglo XIX, y el expresionismo viene después del fobismo, después de que los impresionistas ya
pusieran todo sus conocimientos sobre el lienzo y nosotros conociéramos toda esta teoría del arte que ellos proponen, que es el puntillismo, el mirar los colores con sus complementarios, ya sabemos, tenemos mucha información sobre el impresionismo, autores como Monet, autores como Degas también, podemos encontrar, pero ya esta época avanza y nosotros ya nos estamos encontrando con el impresionismo. Y el impresionismo se da básicamente en todo el mundo, y se da en todas las áreas, en todas las áreas del arte. Se da en la danza, en el teatro, se da en la música, se da en las artes visuales, y se crean escuelas importantes donde algunos artistas empiezan a desarrollar sus estilos, ¿ya? Nosotros vamos a conocer a dos artistas importantes del expresionismo. Por un lado a Henri Matisse, que es uno de los precursores del expresionismo, y a Maurice Balmic, que él es uno de los sucesores del fovismo, que todavía tienen algunos resquicios, tienen algunos estilos así como chiquititos del impresionismo. Pero primero, antes que nada, vamos a definir qué es lo que es impresionismo. ¿Ya? Es importante la definición para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El impresionismo, como yo les decía, es un movimiento artístico que surgió en Alemania al principio del siglo XX y se caracteriza por su subjetividad, ¿ya? Las imágenes no son muy reales, muy claras, hay muchas siluetas, hay muchas manchas, ¿cierto? En este tipo de arte se prioriza la expresión de los sentimientos. Por eso se llama expresionismo, porque ahí el pintor, ¿qué es lo que hace? Expresa todo lo que siente de la realidad, de la vida, pero a través de los colores, a través de sus emociones. Y ustedes saben que en el arte los colores son una de las maneras más directas que tenemos los que pintamos de expresar nuestras emociones, ¿cierto? Es a través del color. Entonces, estos artistas impresionistas comenzaron a trabajar estas dinámicas, ¿ya? Acá tenemos una obra bastante linda que se llama El gato en la ventana, donde podemos ver un gatito que está durmiendo plácidamente, pero está mirado bajo los ojos de un artista impresionista, ¿ya? Fíjense cómo él trabaja las líneas, súper importantes las líneas en el expresionismo. Se usan mucho las líneas negras, se usan los colores también, los colores muy fuertes, y la expresión, como yo les venía contando, ¿cierto? Esto se llama El gato en la ventana, esta obra que está aquí del gatito durmiendo. La que está al lado se llama Circac, ¿ya? Que es una ventana mostrando un paisaje bonito, pero ustedes vean la calidad de colores que hay ahí. La cantidad de colores que podemos encontrar en esa obra es bastante, bastante grande y fuerte. Los colores nos llaman la atención, ¿cierto? ¿Qué habrá tratado de representar ahí el artista con esa pintura? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué sentía el artista cuando estaba ahí? ¿Estaba triste cuando estaba en esa ventana? ¿O estaba feliz y contento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven esas emociones, esos sentimientos? Yo lo veo como que estaba muy feliz, lleno de parecen hasta arcoíris todo lo que muestra ahí en las tonalidades. Es muy positivo todo lo que se ve, ¿cierto? Tenemos por otro lado el gato de los peces rojos. Miren qué linda esa imagen del gatito. Un gatito tratando de cazar unos pececitos con su patita, y ahí tenemos los colores muy fuerte, muy agresivo, que llama mucho la atención, ¿cierto? Si también quiero que se fijen en las líneas, hay muchas líneas negras ahí que definen esta forma. Eso también es algo muy, muy importante del expresionismo. Y en la fotito que tenemos al lado, en la imagen que tenemos al lado, se llama el laúd. Ahí tenemos a una mujer tocando un instrumento antiguo en una sala antigua también, con colores muy fuertes. Esa imagen también es, todas esas imágenes son de Matisse, Henri Matisse,
¿ya? Que fue este artista bien importante que tuvo este movimiento. Yo les voy a pedir que después en Classroom puedan responder estas preguntas. ¿Qué características vemos en las pinturas de Matisse? ¿Ya? Eso ustedes lo escriben con sus palabras y lo analizan a ver cómo lo pueden expresar. Porque acuérdense que una de las formas que tenemos nosotros de expresarnos es a través del lenguaje visual. Eso lo venimos viendo desde hace ya a principio de año, que es la forma que tenemos nosotros de entendernos. Aquí Balmic nos presenta este tipo de expresionismo, pero más ligado, como les contaba yo, al puntillismo, a lo que pasaba antes con el impresionismo, ¿cierto? Es un poquitito más ligado al fovismo incluso, que son estilos que nosotros ya vimos. Y acá también la presencia del color, ¿cierto? Las texturas, es la imagen esta que no está muy definida, que está así como que aparece y se ve así como extraña. Al otro lado tenemos un paisaje con puntillismo. Este paisaje también es misterioso, pero tiene colores maravillosos, ¿cierto? Ahí nos podemos imaginar un otoño o una primavera. Mucho, mucho que ver ahí, puntillismo, colores. En el remolcador también es un paisaje bastante interesante. Fíjense cómo él engruesa aquí la línea y se empieza. Aquí nosotros vemos cómo la pintura de Balmic pasa de ser súper poco definida, ¿cierto? Porque tiene pocas líneas, son más que nada manchas. Y acá en estas otras, las pinturas del mismo pintor ya empiezan a tener más definición. ¿Por qué? Porque empieza a usar más la línea, empieza a usar más el color oscuro, ¿cierto? Igual que el artista que yo les mostraba antes, que era Henri Matisse. Entonces aquí ya tenemos dos estilos de dos pintores súper conocidos del expresionismo. Hay muchos más en Europa y en otras partes del mundo, porque el expresionismo se dio en muchas partes, pero yo quise centrar esta clase en estos dos autores solamente. Y vamos a ver de qué se trata el trabajo que vamos a hacer ahora. El trabajo se trata de que usted observe estas imágenes, las imágenes del impresionismo, que yo también las voy a subir a Classroom, y usted desarrolle en una hoja de blog un trabajo inspirado en el expresionismo, donde aparezcan estos elementos visuales, pero con algo que tenga que ver con tu imaginación, que tenga que ver con tu expresión, algo que tú quieras mostrar, algo que tú quieras plasmar. Entonces, el trabajo es bastante libre. Este trabajo, si tú lo haces sobre cartulina de color, queda mucho más fuerte, mucho más bien planteado, queda mucho más expresivo. Si tú pintas, por ejemplo, sobre una hoja de cartulina azul, por ejemplo, y pintas con lápiz pastel rojo, te empiezan a quedar unos efectos visuales muy parecidos a lo que pasa aquí con los expresionistas. Lo mismo si tú usas, por ejemplo, un papel amarillo y los lápices pasteles encima, los azules, los violetas, empieza a quedar al tiro un efecto bastante interesante. Así que las personas que puedan hacerlo así, sería ideal, sería súper lindo el resultado, ¿ya? Los que no lo hacen con hoja de blog, no hay problema. Entonces, para que quede claro, el tema central es el expresionismo y el tema es libre, o sea, usted va a plantear lo que se le haya ocurrido con estas imágenes, que pueden ser paisaje, puede ser su casa, su sala de estar, su dormitorio. Ahí ustedes pueden ver, es bastante libre. Y la gracia es que usted lo pueda expresar, porque el expresionismo tiene que ver con eso, con la expresión de los sentimientos a través del color y a través de las formas. Yo voy a estar la próxima semana en la tutoría, esperando que todas las consultas que ustedes necesiten resolver, también por Classroom pueden hacerme consultas para poder ahí ayudarlos y que lleven a cabo este trabajo de la mejor forma posible. Que no se les olvide responder el cuestionario de Google Form
porque es una parte importante de la nota. Recuerden que hay una parte de la nota práctica y una parte de la nota que tiene que ver con el cuestionario. ¿Ya? Eso sería, que estén bien. Espero que les haya gustado el tema y nos estamos viendo. Que estén súper bien. Cuídense. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos superlectores? Aquí su profesor Day con un nuevo video desafío para la semana. Y bueno, aquí estamos, esperando que no me hayan extrañado demasiado, que hayan disfrutado esa semanita de pausa que fue necesario hacer para poder ayudar un poquito los otros cursos con las profesoras que estaban con licencia. Pero bueno, aquí estamos. Y todavía nos quedan buenos desafíos por vivir, así que hay que ponerle harto entusiasmo. Y bueno, les cuento que ahora se nos viene ya el desafío número 22, si no me equivoco. ¿Sí? Desafío número 22. ¿Y en qué consiste? El desafío número 22 consiste en lo siguiente. Vamos a aprender un poquito sobre la anécdota. ¿Alguna vez han escuchado el término anécdotas? ¿Alguna vez les han contado alguna anécdota? O mejor aún, ¿alguna vez les ha sucedido a ustedes una anécdota? Bueno, la única forma de poder resolver eso es sabiendo que es una anécdota. Y es muy sencillo. Una anécdota es una historia entretenida que nos haya sucedido. Es decir, algo que no suele suceder y que tiene que ser entretenido porque de alguna manera nos termina causando risa lo que sucedió. Ya sea porque haya sido muy inesperado, muy loco, qué sé yo. Bien, y junto con ello, ya que es algo que nos causa risa de lo que sucedió, ¿verdad? Muchas veces también nos deja una pequeña enseñanza, un poco parecido así como a la fábula. Una enseñanza que normalmente es sobre tener más cuidado o no hacer ciertas cosas. Y bueno, ¿qué mejor manera de aprender sobre la anécdota que poder contándoles yo una? Y la verdad es que fue chistoso pensar en una anécdota porque como yo ya estoy viejo. Me han pasado hartas cosas. Pero bueno, les voy a contar una anécdota. Voy a tratar, como siempre, de no alargarme demasiado. Les cuento que cuando yo era chiquitito como ustedes, una vez fui con mis papitos a visitar a mis abuelos por parte de mamá. Y fue en tiempo de invierno. Y sucede algo interesante. Cuando yo era chiquitito con el lado de ustedes, en el invierno llovía mucho, muchísimo. Ahí pueden preguntarle a sus papitos. No es como ahora que llueve un par de días y listo, no. Era una semana completa de lluvia, lluvia, lluvia. Entonces, como llovía tanto, había que andar con una mantita, ¿verdad? Unas botas y todo. Y como yo era chiquito, me encantaba andar saltando las pozas de agua. Y resulta que en una de esas tardes de lluvia, bueno, en ese tiempo sucedía algo interesante. Nadie le tenía miedo a la lluvia. Así que obviamente si había que ir a comprar o cualquier cosa los niños no salían nomás. Y justo esa vez yo tengo un hermano mayor que tiene 2 años más que yo. Nos pidieron que fuéramos a comprar. Entonces nosotros fuimos a comprar, que era como una cuadra y media del lugar donde estábamos, el Limache. Compramos lo que teníamos que comprar y yo lo andaba trayendo en una bolsita. Pero junto con eso, como yo andaba con mis botas y andaba con mi capita, andaba súper feliz saltando de poza de agua en poza de agua. Y ahí estaba saltando y saltando y saltando, cuando de repente sucedió algo increíble. Salté y pisé una poza de agua y ¡puf! Desaparecí. Así es. Resulta que
Cuando está lloviendo y está medio nublado, no se nota bien, uno ve las pozas y no se da cuenta de la profundidad que tienen. Pero resulta que entre las pozas y pozas que pisaba, pisé una que era la del desagüe por donde iba el agua. Así que me caí y por suerte me alcancé a filmar de los brazos, ¿verdad? Y el agua me llegó hasta acá. Mi hermano que iba conmigo inmediatamente se dio cuenta y me agarró y me sacó. Ahora, como yo era niño, me asusté porque pensé que me iban a retar y todo lo demás. Cuando llegué totalmente empapado. Y lo chistoso es que mi papá y mi abuelo me miraron así como asustado y le dije, me caí. Y levanté el brazo y le mostré la bolsa. Pero miren, no se mojó lo que compramos. Bueno, esa es mi anécdota. Entonces, ahora, ¿cuál sería la enseñanza? La enseñanza es que hay que tener cuidado donde uno mete los pies. La verdad es que si yo no me hubiese agarrado de mi brazo y me hubiese llevado a la corriente, bueno, la historia hubiese tenido un final mucho más triste. Lo chistoso fue que, bueno, no sucedió nada malo y yo estaba más preocupado de lo que tenía en la bolsa de que me hubiese pasado algo malo a mí. Así que, bueno, esa es mi anécdota. Y ahora, chicos y chicas, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que yo quiero es que me cuenten una anécdota. Así de sencillo. Ahora, si ustedes piensan que no les ha sucedido ninguna anécdota, conversen con su apoderado, ¿verdad? Y que les cuenten alguna anécdota. Pues no necesariamente tiene que ser de ustedes, puede ser de algún familiar, como ustedes quieran. Una anécdota. Y tampoco tiene que ser tan larga como la mía, puede ser mucho más cortita. Entonces, ¿qué van a hacer? Se graban en video como siempre y envían su anécdota. Ahora, como siempre, también, si alguien no desea grabarse en video, no importa, puede hacer un dibujito y escribirme y contarme de qué se trata su anécdota. Tienen esas dos opciones. Bueno, para que no sea obligación grabarse. Y eso es, chicos y chicas. Así que espero que les vaya muy bien. Espero entretenerme harto con sus anécdotas. Así como espero que se hayan entretenido de alguna manera con la mía. Les mando un abrazo muy grande. Cuídense. Nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos superlectores? Aquí su profesor David con un nuevo video desafío para la semana. Y bueno, aquí estoy esperando que me hayan extrañado harto. Pensamos que la pausa iba a ser mucho más prolongada, pero resulta que la profesora que estaba con licencia ya se mejoró, así que genial, genial que todo esté en orden. Y la pausa solo duró una semanita. Espero que hayan podido descansar de las locuras que siempre hacemos y ahora estén preparados para la nueva que se viene. Se nos viene el desafío número 22. Y el desafío 22 consiste en lo siguiente. Vamos a aprender sobre la anécdota. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre las anécdotas? ¿Alguna vez les han contado una o alguna vez les ha sucedido a ustedes? Bueno, yo espero que sí. Ahora, ¿qué es una anécdota? Para los que no lo tenemos muy claro. Es algo muy sencillo. Una anécdota es una historia. Pero no es como cualquier historia. Es una historia que tiene como característica particular que debe ser entretenida. Entretenida, ¿por qué? Porque nos sucedió algo inesperado, porque hicimos algo menso y nos pasó algo chistoso, ¿verdad? Es una historia entretenida para recordar y contar para que el resto se ría, ¿verdad? Junto con esto, las anécdotas tienen la particularidad que muchas veces dentro de esa historia que nos sucedió algo menso, ¿verdad? Y entretenido, podemos sacar una enseñanza, así un poco parecido como las fábulas. Y por último, tercer punto, siendo que es una historia, entonces debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre o desenlace, ¿verdad? Igual como en nuestros cuentos favoritos. Eso es una anécdota, así es sencillo.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que me cuenten una anécdota. Ahora, como ejemplo, yo voy a partir contándole una anécdota que a mí me sucedió cuando yo era pequeñito, así como ustedes. Voy a intentar no alargarme tanto. A ver, una vez, hace muchos años, cuando yo era chiquitito, en invierno, ¿verdad? En un día de mucha, mucha lluvia, ustedes podrán preguntarle a sus papitos, antiguamente llovía mucho cuando era invierno. Eran semanas completas de lluvia y era lo más normal del mundo. Uno se ponía sus capitas, sus botas y listo. Y en esta oportunidad había ido a visitar a mis abuelos con mi familia. Entonces estábamos en la casa de mis abuelos en Limache y nos pidieron que fuéramos a comprar a la vuelta de la esquina. Ningún problema. Mi hermano es mayor que yo, así que íbamos caminando, íbamos con nuestras capitas, así que no había problema. En ese tiempo nadie le tenía miedo a la lluvia. Así que simplemente uno iba. Y ya, como yo iba con mis botitas, iba muy feliz de la vida pisando cada una de las pozas que habían por ahí. Espero que hayan podido vivir la experiencia, es muy divertido. Ya, íbamos súper entretenidos pisando las pocitas, mi hermano compró, ya me pasó la bolsita, íbamos caminando de vuelta a la casa y yo iba pisando las pocitas. Y de repente se me ocurrió, piso una de las pozas y ¡pum! Desaparecí. Así, magia, calaf. Bueno, obviamente no desaparecí. ¿Qué fue lo que pasó? Que resulta que al lado de la calle, con las pozas y todo esto, no me di cuenta porque era un día de lluvia, nublado y todo lo demás, estaba la canaleta por donde corre el agua, que es una canaleta bien profunda. Y resulta que pisé eso y me caí a la canaleta, que estaba llena hasta el borde de agua. Por eso no me di cuenta de lo profunda que era. Y el agua me llegó hasta acá. Yo me alcancé a agarrar de los brazos y todo lo demás. Y mi hermano se dio cuenta al tiro y me sacó de ahí. Y ya, pues. Así que bueno, llegué a mi casa. Estaba tanto asustado de que me fueran a retar por haberme mojado. Tontera, y claro, cuando llegué no hallé nada mejor que decirle, lo siento, me caí, pero miren, le mostré la bolsita, no se había mojado. Bueno, fue chistoso para el momento, al final nos reímos todo de mi reacción, nos reímos de que me preocupara más la bolsa que mi vida, porque si me hubiese caído a esa canaleta y me hubiese llevado al agua, probablemente la historia hubiese sido un poco más trágica. Pero bueno. Esa es una de las tantas anécdotas que me pude acordar de mi infancia. Así que eso, pues chicos y chicas. Ahora, la lección de vida que me deja esto, que apliqué, no volver a hacer esa tontera porque por ir descuidado, por ir jugando de repente uno, puede terminar teniendo un accidente grave, como me hubiese podido pasar a mí. Así que siempre hay que tener cuidado, mucha precaución. Bueno. Y eso, pues chicos, entonces les dejo para ustedes la tarea de que me puedan contar una anécdota. Ahora, si ustedes no han vivido ninguna anécdota, cosa que dudo, cuéntenme una anécdota cortita y por qué les dio risa y qué enseñanza podemos sacar de eso. Bueno, recordando inicio, desarrollo y cierre, ¿verdad? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron primero? ¿Qué sucedió después? ¿Y cómo terminó la historia? Bien, ahora dejo como opción segunda porque la idea es que ustedes se graben en video y me cuenten la anécdota. Sería lo ideal. Pero si alguno de ustedes no quiere grabarse en video porque se siente incómodo, no importa. Me puede mandar un dibujito y con el escrito contándome de qué se trata la anécdota y a quién le sucedió y todo lo demás. Bueno, obviamente igual les voy a dejar las instrucciones como siempre ahí en el desafío. Y eso es, chicos y chicas. Entonces, desafío número 22, contar una anécdota. Bueno, les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho, nos vemos.